Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta experiencia virtual, panel en línea, cómo ser un gran lugar de trabajo en la nueva normalidad, organizado por Runa y con un selecto y excelente grupo de ponentes, panelistas que de verdad van a dejarlos impresionados con toda la plática que vamos a llevar a cabo durante esta cerca de hora completa, compartiendo con ustedes qué están haciendo Mercado Libre, Uber, EY en México para justamente lograr ser grandes lugares para trabajar en la nueva normalidad. Yo soy Dafne Navarro, soy la coordinadora del ecosistema de comunicación y contenidos en Great Place to Work México y me siento verdaderamente honrada de participar en este panel como la moderadora. Y bueno, dando un poco de preámbulo a esta pues, cita que tenemos con ustedes. Compartirles que justamente con los cambios que se han gestado a raíz de la nueva normalidad, es necesario que las formas de trabajo pues también se renueven y evaluar justamente si un gran lugar de trabajo también debe de cambiar y adaptarse. En este probable nuevo modelo en el que nos encontramos, el aumento del home office como una modalidad de trabajo también pues, se ha dado. Y fíjense que de acuerdo con un estudio que se ha realizado por parte de Gartner, se dice que el 75% de los CFOs declaró que está dispuesto a mudar a algunos de sus equipos a un esquema remoto después de haber pasado la nueva normalidad. Esto es sumamente revelador e importante por el hecho de que parece que no se va a regresar del todo a como trabajábamos, sino que esta nueva modalidad seguirá por un largo tiempo. También existen reportes del Global Workplace Analytics que establecen que las compañías se ahorrarían en promedio 11 mil dólares por cada puesto de trabajo parcial al mudar el espacio de trabajo a un esquema remoto. Pero para ser un gran lugar para trabajar, no todo se resume en el trabajo desde casa, sino que hay que adaptarse a esta nueva normalidad y sobre eso es lo que hablaremos durante este panel. A lo largo de este evento discutiremos sobre cómo la nueva normalidad afectó y afecta hoy en día lo que antes se consideraba como un gran lugar de trabajo y cómo las empresas tendrán que ajustarse a esta nueva normalidad, esta nueva idea del trabajo. Esperamos llegar a una conclusión sobre lo que se necesita evaluar en las compañías como grandes lugares de trabajo. Y bueno, sin más preámbulo, voy a dar la bienvenida a estos tres grandes expertos que me acompañan y con quienes, bueno, pues hay una cercana relación justamente en el tema de los grandes lugares para trabajar. Dimas Rodríguez, People Head de Mercado Libre, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Dimar es directora de Recursos Humanos de Mercado Libre en México desde septiembre del 2018 y anteriormente ocupó la misma posición en Mercado Libre de Venezuela desde 2016. Se ha desempeñado por más de 15 años en la gestión de negocios y recursos humanos, con énfasis en la diversidad e inclusión. Antes de formar parte del equipo de Mercado Libre, trabajó también como directora de Recursos Humanos en Nestlé, Venezuela. Asimismo, se desempeñó como directora en dicha área de Unilever, Andina, y Petrobras Energía, ambas en Venezuela, liderando proyectos y estrategias de negocio a través de la asesoría y el acompañamiento en todos los procesos de recursos humanos. Dimar cuenta con un MBA por el Instituto de Estudios Superiores de Administración en Venezuela y una especialización en gerencia de proyectos y licenciatura en relaciones industriales por la Universidad Católica Andrés Bello. Bienvenida, Dimar, ¿cómo estás? Muchas gracias. Pues contenta de estar acompañándolos, Dafne, muy honrada, nada, y gustosísima de compartir este espacio con el resto de los compañeros. Claro que sí, vamos a tener una experiencia extraordinaria también de tu mano. Y también me permito presentar a nuestro invitado, Miguel Castuera. Él es pues un experto en recursos humanos, tiene más de 15 años en esta área y a lo largo de su carrera ha colaborado en empresas como L'Oréal, Pfizer, Pharmaceuticals, Roche, Lexmark International, Avangard Human Capital Consultants. Y actualmente se desempeña como Global People Development Head and Talent Management en Uber. En esta última, se ha encargado de crear planes de entrenamiento para managers y de crecimiento profesional individual. Además, Miguel cuenta con la certificación como coach por la Academia Interamericana de Coaching. Miguel, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras en este momento? Hola, Dafne, muy contento, feliz viernes y honrado de formar parte de esta mesa. Muchas gracias por la invitación.
Fantástico. También vamos a obtener muy buena información de lo que están haciendo ustedes en estas nuevas normalidades como un gran lugar para trabajar. Y ahora me toca el turno de presentar a Carolina González, People Partner de EY. Carolina González Alcántara es la socia responsable de la práctica de People Advisory Services, para la TAM Norte en EY. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en transformación de negocios, diseño organizacional, innovación, gestión de talento, liderazgo, cultura, así como en la alineación de estrategias de negocio y de capital humano. Ella es ingeniero mecánico y eléctrico por la Universidad Anáhuac, con maestrías en investigación de operaciones y ciencias políticas, ambas por la Universidad de Stanford. Carolina, un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito. Hola, Dafne. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Y feliz de estar aquí en compañía de estos grandes ponentes con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por acompañarnos y por estar de verdad atendiendo a esta cita que seguramente dejará un gran aprendizaje en quienes nos acompañan del otro lado, y sobre todo más que el aprendizaje, también el saber de qué manera hacer un gran lugar de trabajo hace y contribuye a esta nueva normalidad, donde cientos de miles de personas en México y por supuesto en el mundo se encuentran trabajando de maneras o de formas remotas o en sí mismo han cambiado la manera en la que trabajaban aún estando dentro de las propias instalaciones o fuera de ellas, como es el caso también de Uber y Mercado Libre. Y bueno, vamos a dar paso a lo primero, a lo que vamos a ir construyendo a lo largo de esta charla. Estaré dando paso a cada uno de nuestros panelistas para contribuir con algunas ideas. El primer bloque hablaremos sobre lo que es la redefinición de los lugares de trabajo en esta nueva normalidad. Y en una segunda parte hablaremos acerca de la nueva normalidad igual a nuevas políticas. Para finalizar, nuestros expertos panelistas estarán compartiendo con nosotros algunas recomendaciones que ustedes podrían tomar para adaptarse a esta nueva normalidad y que buscando ser un gran lugar para trabajar también han dado muy buenos resultados. Entonces, pues vamos adelante si les parece bien. Recordarles también que obviamente estamos pues, recibiendo la comunicación para interactuar con la audiencia. Pueden enviar también preguntas, respuestas al finalizar todo este bloque que acabo de comentar. Estaremos atendiendo a cada una de ellas para que los expertos compartan también sus puntos de vista. Así que vamos adelante y bueno, Dimar, nos toca iniciar contigo. Así que ahí te va la primera dentro del bloque de redefiniendo los grandes lugares de trabajo. Dimar, a raíz de los cambios ocasionados por la nueva normalidad, como lo es el trabajo remoto, el cambio de las instalaciones de trabajo y también incrementar o mejorar las medidas de protección para los colaboradores, ¿qué acciones consideras que serán claves para que una empresa se le considere como un gran lugar de trabajo? Bien, gracias por la pregunta, Dafne. Y bueno, empezaría un poco a contarles pues muy rápidamente y muy resumidamente que una de las cosas en las que pues hasta ahora confiamos y es la línea por la que vamos a ir, es la flexibilidad, digamos, como uno de los principales bastiones y la no dependencia de un espacio físico, ¿sí? Eso es un terreno en el cual empezamos a transicionar. Sin perder de vista, yo creo que hay en este momento una valoración muy alta de encuentros presenciales como un canal fundamental, ¿no?, para transmitir las culturas corporativas. Entonces, los espacios físicos creemos que no vamos a poder abandonarlos al 100%, porque es una manera de mantener muy vivo, ¿no?, todo lo que es nuestra cultura y nuestro ADN emprendedor, como lo llamamos internamente. El foco va a estar en balancear el rendimiento, performance, con resiliencia, ¿no?, y con agilidad para adaptarnos. Vamos a estar siguiendo, acompañando el bienestar de nuestra gente de una manera efectiva, además eficiente y muy dirigida y muy focalizada. Y eso obviamente, para eso nos vamos a apalancar en la tecnología, ¿no?, en lo que sabemos hacer, en nuestros bots internos para poder cachar pues, bastante más información del sentir y de las dinámicas, incluso personales de nuestra gente. La actividad física
definitivamente va a ser otro pilar que vamos a seguir acompañando, y la conexión social es un factor que hoy en día hemos identificado como un factor protector para nuestros colaboradores, y la no interacción con familiares y con el entorno cercano se ha vuelto más bien un factor estresor. Entonces, también en ese terreno, creo que es importante entrar a acompañar el compromiso, la flexibilidad, la colaboración, son por parte de nuestra fórmula ganadora. Y es necesario, pues nada, creo que más que nunca se potencia la necesidad de seguir manteniendo nuestra cultura ágil y dinámica, ¿no? Pues al final del día eso nos está permitiendo y le está permitiendo a nuestros equipos tener diferentes alternativas y poder ayudarlos a administrar sus necesidades. Entonces, nada, nos mantenemos pensando en el bienestar de nuestra gente de una manera bastante holística, social, física y financiera, ¿no? Entonces, te diría que ahí es donde creo que hay que focalizarnos, ¿no? Maravilloso, sí, una fórmula ganadora con varios componentes que nos compartes, el tema de la flexibilidad y la libertad del espacio físico de trabajo, que evidentemente hará que se generen combinaciones de las formas de trabajo, ¿no? Evitando ser tan rígidos de una permanencia en el espacio o un tiempo en un espacio determinado. También el encuentro presencial, que se debe de promover como una forma estratégica de mantener cohesionada la organización y su cultura, por supuesto. Y el reto, ¿no? ¿Cómo alinear el performance a la resiliencia de los colaboradores? Porque evidentemente sí ha habido una afectación en ambos indicadores. Habría que ir trabajando más de cerca con todo ello. Y bueno, seguir aprovechando la tecnología que está a la mano para el cuidado y la comunicación con el colaborador, ¿no? Tener estas herramientas que permitan identificar estas necesidades que están sonando por ahí en el interior de la organización y de ahí tomar acciones específicas. Me parece extraordinario, Dimar. Muchas gracias. Vamos a darle un poquito la palabra también a Miguel. Vamos a lanzarle esta pregunta retadora. Miguel, de acuerdo con el Pulse Survey del COVID-19 en México, un 64% de los CFOs del país piensan en continuar con operaciones de forma remota, aún después de que termine el periodo de la cuarentena o del confinamiento en este caso. ¿Cómo crees que este cambio influirá en la forma de evaluar la percepción de los colaboradores respecto a un gran lugar para trabajar? ¿Habrá algún impacto significativo? Gracias, Daphne, por la pregunta. Es interesante porque esta percepción de 64% de preguntarle a un CFO, pues tiene un claro ejemplo de qué es lo que probablemente le sea atractivo a un CFO en lo que ganemos de esta pandemia. Y por supuesto que va a estar como muy amarrado a muchas eficiencias que antes no podíamos ver. Pero yo creo que lo más relevante en cuanto a la percepción, digo, de los empleados, ¿cómo va a impactar? Yo creo que va a impactar incluso la forma de nosotros preguntar, ¿no? Creo que estábamos acostumbrados a medir el engagement, el compromiso o cómo medir el gran lugar para trabajar en un gran porcentaje al lugar de trabajo per se, ¿no? Es decir, era si tienes las herramientas de trabajo, si tu lugar de trabajo es amigable, si te sientes bien, ¿no? Entonces, creo que ahora tendríamos que enfocarnos muchísimo en entender más lo diversa que es la cultura o los empleados de cada lugar, ¿no? ¿Cómo poder generar una cultura más incluyente? Es decir, hoy, por ejemplo, hay una población de empleados que están teniendo muchos retos, como pueden ser las madres y los padres, ¿no? Entonces, ¿qué puedes empezar a hacer o qué puedes empezar a preguntar diferente para ver cómo se sienten, ¿no? Para ver realmente qué es lo que necesita. Yo creo que nadie lo sabíamos, ¿no? O sea, yo creo que todos nos vimos en un momento muy complejo al inicio de esta pandemia porque no sabíamos, ¿no? Veníamos acostumbrados a un esquema social donde era, pues, la escuela, el trabajo, y hoy todo se puso en el hogar, ¿no? O sea, te pusieron toda tu vida en tu casa, ¿no? Entonces, creo que lo que me gusta es
cómo todas las empresas están volteándose hacia el bienestar de los empleados y a generar una conciencia de autocuidado y bienestar que no solamente va a impactar a las empresas, sino a los tejidos sociales, ¿no? Estamos hablando de que se está impactando la escuela, se está impactando la familia, se están impactando muchas cosas. Entonces, creo que ahí es donde empresas tenemos que preguntar diferente, ¿qué necesitas? ¿No? ¿Cómo te ayudo? ¿No? Por ejemplo, algo que me gustó mucho en Uber es hacer una política. Primero preguntamos diferente, no veníamos acostumbrados a este tipo de encuestas de compromiso, donde nos abrimos, fuimos vulnerables a preguntar, oigan, ¿cómo se sienten? O sea, ¿qué tanto estrés hay? ¿Y cómo? ¿Qué es el estrés para ti? ¿No? No es el mismo el estrés para alguien que vive solo que el estrés para alguien que tiene familia. Entonces, tratar de ir dos pasos más profundos a entender lo que significa esto en cada miembro de la fuerza laboral, ¿no? Entonces, no es lo mismo tener un flex time, ¿no? O sea, a un padre, a una madre no le funciona a lo mejor un horario de 7 a 3, a lo mejor necesita trabajar de 6 a 10, ¿no? Entonces, tienes que reinventar todo este tipo de paradigmas del estar en un lugar de trabajo y tener una sociedad bien dividida en diferentes sistemas, ¿no? Entonces, creo que más bien hay que empezar a preguntar diferente, Daphne. Eso es lo que dejaría. Sí, muy, muy interesante. Las dos preguntas clave: ¿qué necesitas y cómo te ayudo? ¿No? O sea, creo que desde ahí ya se voltea a ver al colaborador como persona, se denota este interés genuino por conocerlo, porque las situaciones y circunstancias son particulares a cada uno. Y también rescato esta forma en la que se deberá de ampliar la percepción misma de lo que evaluaremos, ¿no? Si bien en el pasado se evaluaban aspectos interesantes como el espacio de trabajo, el lugar, la convivencia que se daba de una forma presencial, ahora habrá que reinventar que también el lugar de trabajo, que es esta casa, esta familia donde nos encontramos cada uno, sigue siendo lugar de trabajo, pero también tiene que ser evaluado, ¿no? ¿Cómo está esto afectando o beneficiando al colaborador en el desempeño, pero también en su propia salud, en su propio bienestar? Y rescato esto muy interesante que acabas de decir, ¿no? Impulsar una cultura incluyente, es decir, la evaluación o el conocimiento de esta percepción tendrá que ir también de la mano con el conocimiento de la demografía que compone el grupo de colaboradores, ¿no? Ahora más que nunca creo que necesito saber quiénes están dentro de la organización, qué características tienen y qué necesidades van a empezar a detonar todos estos. Entonces, está increíble, Miguel, esta participación, excelente. Muchas gracias. Le voy a dar el espacio ahora a Carolina. Carolina, ¿estás lista con nosotros ya para la siguiente intervención dentro de este primer bloque, redefiniendo los grandes lugares de trabajo? Carolina, EY fue reconocida como un gran lugar para trabajar en el 2020. Bueno, y así lo ha sido durante varios años. Desde el área de recursos humanos, ¿qué acciones consideran necesarias para mantener a la empresa dentro del ranking a pesar de esta nueva normalidad? ¿Han visto algún reto? ¿Consideran que algo pueda llegar a ser necesario? Gracias, Daphne. Y fíjate que es interesante esta pregunta, porque yo no estoy en el área de talento. Yo lo que hago es darle consultoría a las organizaciones en temas de talento, pero trabajo muy de cerca con nuestra área de talento. Entonces, me toca ver este componente, esta pregunta, desde afuera, pero también desde adentro, ¿no? Y creo que una de las principales estrategias, y creo que se ha mencionado aquí, es ofrecer diferentes alternativas a los colaboradores, ¿no? Cada quien tiene diferentes contextos, cada quien tiene diferentes necesidades, y el objetivo que hemos tenido es mantener la estabilidad, la física, la mental y la financiera, ¿no? Que este tema de salud financiera también es bastante, bastante relevante. Entonces, es ofrecer un portafolio de soluciones para que cada quien escoja lo que necesita y lo que más le hace sentido, ¿no? Entonces, hay desde temas de bienestar, el tema de meditación, clases. Tenemos un tema que se llama Gym Pass, que es básicamente que el gimnasio va a tu casa y básicamente puedes hacer clases desde ahí. El tema de actividades en familia, también hacemos ciertos temas en relación a esto para reducir el estrés, la ansiedad, etcétera. Pero también hay algo importante, que es el tema de administración financiera, ¿no? Que también nos dimos cuenta que hay muchísima ansiedad en el tema de administración financiera, y no necesariamente relacionado con la gente de la firma, sino también con gente cercana a las familias, ¿no? De ellos. Entonces, esto es bastante,
bastante interesante y hemos diseñado programas y pues diseñarlos co-creando con la gente, ¿no? Y si no jala, pues lo revisamos, lo modificamos, etcétera. Entonces, ese es como el primer pilar, ¿no? Ofrecer alternativas para que cada quien escoja lo que le sirve y lo que más le queda. El segundo es también, en la firma tenemos un esquema de consejeros o mentores, ¿no? Entonces, cada persona tiene un mentor. Entonces, y tenemos familias que le llamamos counseling families. Entonces, el tema de los mentores y de los consejeros lo hemos dado pues bastante, bastante importancia. Redefinimos un nuevo modelo de liderazgo transformacional que está muy, muy interesante, que empieza con el propósito de la persona al centro. Después, un mejor yo, que es básicamente ponerte la máscara de oxígeno. Y si tú estás bien, seguramente va a estar mejor tu familia, van a estar mejor tus clientes, va a estar mejor tu equipo, etcétera. Después es el mejor nosotros, que es como equipo. Y el último es el propósito de la firma, que es un mejor entorno de negocios. Y es cómo conectas el propósito de las personas y cómo lo conectas con el propósito de la organización, cuidando la persona al centro y los equipos, ¿no? Entonces, hemos hecho nuevos programas para reconocer a los mejores consejeros, hemos dado herramientas para que los consejeros puedan ser mejor su rol, etcétera, ¿no? Ese es el segundo pilar. El tercer pilar es el tema de comunicación y acercamiento, que aquí hemos llevado la palabra comunicación a otro nivel que se llama conversación, ¿no? Entonces, no nada más es, te voy a informar, sino es abrirnos realmente a entender, a escuchar las preocupaciones de la gente y a llevar a cabo acciones o por lo menos, digamos, tratar programas piloto para encaminarlos a este tema para mitigar las preocupaciones y, digamos, hacer mejor o más fácil la vida de la gente, ¿no? Y eso va desde, por ejemplo, implementamos temas de tecnología para firmar documentos o, digamos, hay para ayudar a la persona si se atora el internet, etcétera, ¿no? Hay muchísimos temas también apoyar a la gente desde su casa con temas que puedan ser relevantes. Tenemos un número que puedes pedir hasta qué trámites, dónde puedo hacer tal trámite en del coche, ¿no? O sea, facilitarle la vida a la gente. Y el último es el tema de lo que se comentaba ahorita, ¿no? El tema, estamos haciendo muchos pulsos, o sea, levantamientos de pulsos para entender cómo van las cosas que estamos haciendo, si van funcionando, si no van funcionando, etcétera. Y también algo que estamos haciendo que es muy útil, que a mí me ha encantado, es el conectar a los líderes con la gente. O sea, el tema virtual nos ha dado la oportunidad de democratizar estas, digamos, conexiones. Antes no podías tener somos 3,000, ¿no? En México. Entonces no podías tener a 3,000 personas con el director general porque pues no hay forma, ¿no? O sea, es casi, casi que un auditorio. Pero ahorita a través de estas conexiones hemos hecho cafecitos virtuales conectando con líderes que no hay agenda, simplemente es para platicar y así se empiezan a conocer. Y esa cercanía con los líderes es mucho más poderosa de lo que nosotros pensábamos en un inicio. Entonces, brevemente, básicamente hemos tratado por diferentes frentes, fomentando la co-creación y fomentando también el que diferentes personas puedan aportar soluciones que creen que valen la pena. ¡Wow! ¡Qué impresionante, Carolina, esta rápida reseña de todo lo que concluyes en cuatro pilares, ¿no? Personalizar la experiencia, tiene que ser customizable al perfil del colaborador, que parta también desde el propósito de sí mismo para después llevarlo a un propósito o la creación de un mejor equipo, un mejor negocio y lo conectas hacia el propósito de la propia organización. Parece fantástico este segundo pilar. El tercero, transformar de la comunicación a la conversación, que como bien dices, es el punto medular, llevándolo a través de acciones que se impulsan desde la tecnología. Y el cuarto pilar, ¿no? Conocer a la gente en el momento, tomando estos pequeños pulsos para saber cómo están ahora, no esperar a lo mejor a que termine el año para saberlo, sino ir tomando estos pulsos, ver qué está funcionando, adecuar, o bien hacer esta conexión directa con los líderes de una manera que quizá no tenga que ser tan formal, pero sí más humana y más cercana. Parece maravilloso lo que nos acabas de compartir. Muchas gracias, Carolina. Y creo que para la audiencia se están resolviendo varias de las preguntas que están llegando, porque evidentemente pedían prácticas, están pidiendo cómo lo están haciendo ustedes, y ahí está. Y bueno, el tiempo nos apremia, así que vamos a acelerar hacia la segunda parte, hacia el segundo bloque, donde hablaremos de la nueva normalidad igual a nuevas políticas. Y regreso con Dimar, de Mercado Libre. Dimar, a ver, vamos a ver, más allá de aparecer en la lista del ranking de Great Place to Work como los mejores lugares para trabajar, ¿qué medidas están tomando en Mercado Libre para cuidar de la seguridad de los colaboradores en estos nuevos tiempos? Platícanos un poquito
en estos 3-4 minutos que tenemos de tu intervención, por favor. Bien. Bueno, lo primero es compartirles que en Mercado Libre pues implementamos desde principios de marzo que nos fuimos, digamos, a trabajo remoto, ¿no? Porque creo que Miguel lo comentaba, nosotros teníamos una política a ver, Miguel, cómo se pase un poco por el concepto es, una cosa es el home office, otra cosa distinta es trabajo remoto, ¿no? Y ese cambio de mentalidad tuvimos que instalarlo, primero aprenderlo, luego poder acompañar a nuestra gente a transicionarlo. Pero bueno, desde principio de marzo implementamos un protocolo interno de seguridad y de prevención en nuestros equipos, obviamente para preservar la seguridad. Por ejemplo, una de las cosas que hicimos muy rápido, incluso antes de irnos a trabajo remoto, fue a través de nuestros asistentes virtuales, de estos bots, poder mapear personas vulnerables en nuestra operación para tratar de entender, bueno, dónde había que poner el foco o con qué personas poner un poco más de foco. Ya cuando nos fuimos a casa sabíamos perfectamente quiénes, qué personas tenían, qué patología, ¿no? Entonces fue súper importante. Nosotros tenemos dos mundos, el mundo que se pudo ir a esta forma de trabajo más virtual y un mundo que es todo el área de operaciones que sigue operando de manera presencial, y entonces ahí lo que hicimos es licenciar con goce de sueldo a todas las personas que formaban parte de esta población de riesgo. De hecho, hoy se siguen manteniendo licencias, aunque algunas, hubo flexibilizaciones de algunas normas que se implementaron desde los gobiernos locales. Con este bot que te comento, nosotros mantuvimos comunicación interna con todos nuestros empleados, realizábamos distintas consultas de cómo te sientes, cómo has logrado realizar la organización de dinámicas internas familiares, le mandábamos información relevante, qué hacer si se te presentan síntomas asociados a este tema. Entonces, teníamos algo que llamamos medicina virtual, ¿no? Porque entonces estuve con alguien que tenía coronavirus, no sabes si lo tienes, pero ya te empezaste a tener los síntomas, ¿no? Porque se crea todo este tema de miedo psicológico, ¿va? Ofrecimos acompañamiento a través de consultas con infectólogos, personas que empezaban a mantener, a tener algunos síntomas, o incluso otros síntomas, no necesariamente asociados a la pandemia, pero ya ir a un centro de salud era temeroso, ¿no? Como me duele el ojo, sé que no es nada coronavirus, pero no quiero ir a un centro de salud. Bueno, tratar de poder guiar algunas patologías menores, obviamente, asesoría legal, apoyo psicológico, asesoría nutricional, la carga calórica también cambió, había menos actividad. Implementamos sesiones continuas de mindfulness, por ejemplo. Tenemos recorridos, por ejemplo, de arte callejero. Entonces, hemos implementado, la verdad, una cantidad, cursos de fotografía, porque bueno, la gente empezó, ¿no?, a generar sus dinámicas de vida dentro de casa, y bueno, empezamos a dictar incluso cursos que nada tienen que ver con el quehacer diario de su trabajo, pero que son por ahí aficiones que tenía nuestra gente y que empezamos a acompañarlos en esto. Y nada, para los que están en los CEDIS, por ejemplo, en nuestros centros de distribución, intensificar todas las medidas de seguridad. No quiero ser reiterativo, pero la verdad es que te digo que las hemos triplicado, formar células de trabajo para evitar la propagación de contagios, y creo que otra cosa es que aun cuando estén en los CEDIS y que sabemos que hay que mantener la distancia, tratar de mantener algunos eventos de conexión social. Entonces, hemos hecho stand-up comedy en los almacenes, porque también aunque ellos estén presencial, se exponen en el trayecto a su casa, y esa es su vulnerabilidad. Entonces, tratar de acompañarlos con espacio de distensión también, y de disfrute, ¿no?, en los sites. Y un tema que estamos promoviendo ahorita, Daphne, y con esto cierro, es tomar vacaciones. Nos hemos dado cuenta que la estacionalidad de las vacaciones, las personas no quieren aprovecharlo, y un poco lo que hay detrás de esto es que no puedo viajar, ¿no? Como, ¿para qué voy a quemar mis días para quedarme en casa? Sí, está bien que poderse quedar en casa, y después vemos cómo hacemos para que puedas viajar, ¿no? Y con el tema de las vacaciones.
pero sí estamos promoviendo mucho que las personas puedan tomar vacaciones en este momento. Bueno, una lluvia de prácticas puestas ya a prueba y seguramente con una alta eficiencia. Me quedo mucho con esta parte de la tecnología puesta al servicio de recursos humanos, al servicio de los líderes, para cuidar al colaborador. Me parece excelente esto que nos acabas de compartir. Y el tema del cuidado emocional, ¿no? Que es muy importante en esta temporada, que a veces no tiene que ver con la salud física, pero que sí tiene que ver con el bienestar y sobre todo con el rendimiento del colaborador. Entonces, fantástico, Dimar. Muchas gracias por esta excelente aportación. Si me permites, voy a pasar con Miguel de Uber rápidamente. Miguel, todos los negocios tienen diferentes retos ante estas nuevas medidas y evidentemente desde la experiencia de trabajo que tú tienes, pues en diferentes industrias también, nos gustaría saber cuáles crees que sean las empresas que puedan tener más obstáculos al momento de implementar estas medidas y dos, tres consejos que podrías darles a estas organizaciones. Gracias. Mira, yo creo que me atrevería a decir que no tiene que ver con el giro. O sea, obviamente hay juicios sobre tecnología, sobre farma. Yo creo que tiene que ver con un tema del mindset, la forma de pensar de la organización. ¿Qué mindset en una organización va a poder tener más retos? Creo que un mindset fijo, ¿no? Creo que un mindset que sigue pensando que lo digital es una opción, un mindset que no se flexibiliza, ¿no? Y creo que tiene que ver muchísimo en el líder, ¿no? Creo que el equipo de liderazgo es muy importante en mover estos cambios hacia adelante, ¿no? Porque yo te diría, a veces las empresas familiares pues tienen mucha resistencia. No lo sé, pero yo he visto empresas familiares, empresas mexicanas que se han reinventado y hoy tienen también grandes prácticas de cómo poder atacar este tipo de cambios. Entonces, yo te diría que el reto va a ser en cuestionar esas formas de pensar sobre el tema de remoto o no. ¿Sabes? Porque sí, esto va a cambiar, pero yo invitaría, o mi primer consejo sería a incomodarse un poco, ¿no? Preguntarse, por ejemplo, ¿qué hay para cualquiera de estas organizaciones, incluidos los que estamos en este panel? ¿Cómo la pandemia fue lo mejor que nos pasó? ¿No? Imagínate. Porque entonces empiezas a abrirte posibilidades. ¿Sabes qué? Por ejemplo, hoy creo que hay tejidos sociales como el familiar que se ha fortalecido. No voy a hablar, yo también tengo dos hijos, mi esposa. Entonces, hay días muy malos, ¿no? Pero hay días increíbles, ¿no? No me he perdido un solo día de kinder, por ejemplo. Los viernes acabo agotado, pero hay cosas que se están abriendo para nosotros, ¿no? Igual para las organizaciones, ¿no? De repente Uber tuvo que reinventarse, ¿no? Y cómo podemos ahora ser mucho más incluyentes, cómo podemos empezar a co-crear con otras organizaciones. Por ejemplo, esto es un ejemplo de lo que hace la pandemia. Podemos estar cuatro personas de diferentes organizaciones con, pues, como cerca de 80 personas compartiendo, co-creando, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde va a estar la clave para salir victoriosos de esta pandemia, en empezarse a cuestionar y empezar a ver esto como una oportunidad de reinventarse y de salir adelante, ¿no? Porque puedes seguir pensando que, bueno, esto va a pasar y voy a regresar a tener el mismo workplace, la misma dinámica. Oye, hasta la ciudad le haces bien, ¿no? O sea, el tráfico, hay muchas cosas que podemos empezar a cuestionarnos para beneficio de la sociedad. Es una respuesta bastante reflexiva que al menos a mí me dejó preguntándome dos o tres cosas más, ¿no? De esto que nos ha ocurrido, pero me centro, Miguel, en esta mentalidad organizacional ágil y flexible, ¿no? Tiene que ser así porque hoy lo demanda así el mundo, ¿no? Y la segunda es, ¿cómo fue que la pandemia pues, pudo ser lo mejor que nos ocurriera, ¿no? En este 2020, ¿qué ventajas nos dejó como organización y como líderes? Porque justamente como líderes tenemos que enfocar. Yo creo que es el mejor momento ahorita en este cierre de año. Siempre es bueno, pero justo ahora cuando hay que saldar cuentas habrá que sacar el balance, ¿no? De todo lo bueno que nos dejó también este año, que no está tan catastrófico como pareciera, o al menos pinta que cerrará mejor. Excelente, Miguel, muchas gracias. Carolina, cerramos contigo este segundo bloque de la nueva normalidad igual a nuevas políticas. Carolina, ¿cómo crees que estas nuevas políticas
a raíz de la nueva normalidad pueden impactar en la cultura de la empresa. ¿Tú crees que influyan de forma que la cultura de las organizaciones cambie? Y también, ¿no? O sea, ¿qué tendría que hacer el área de recursos humanos para gestionar este cambio? Porque justo el reto que se depositó en recursos humanos fue, creo que, de los más grandes. Si bien los negocios se reinventaron, recursos humanos tiene ese otro gran reto que habrá que ver cómo, ¿no? Quizá ustedes nos puedan dar una guía por ahí. Cuéntanos un poquito en 3 minutos, por favor. Sí, claro, claro, Dafne. Y aquí lo que nosotros vemos es que el rol del director de recursos humanos, director de personas, chief people officer, como le quieran ustedes llamar, ha tomado un rol estratégico clave que es una coyuntura que se tiene que aprovechar, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente todas las decisiones, cuando nosotros hablamos con los directores generales, la mayoría de los directores generales son, más bien todos, nos dicen que uno de los principales o el principal preocupación que tienen, obviamente, es su gente. Entonces, el director de recursos humanos está ahorita posicionado en un rol estratégico en donde vemos que juega 3 papeles, ¿no? El primer papel es el de asesor, ¿no? O sea, realmente ahorita no hay de otra. Todas las decisiones que están tomando, lo comentaban mis colegas, o sea, el tema de personal esencial que tienes que estar manejando, que si el tema de los contagios, o sea, el tema de ser asesor del negocio para tomar decisiones relacionadas con gente es fundamental. El segundo, que está muy relacionado con la primera parte de la pregunta que hacías, es el tema de ser el guardián de la cultura, ¿no? Y el ser el guardián de la cultura es algo fundamental, porque por un lado se tiene que estar cuidando la seguridad y salud de los colaboradores, pero por otro lado también se tiene que estar monitoreando y asegurando esa cultura que se mantenga y que básicamente, digamos, los pilares del DNA de la cultura o de la forma de hacer las cosas en las organizaciones, pues que se vivan, ¿no? De manera virtual. Y es muy importante porque ha habido mucha gente que entra a las organizaciones, o sea, que son nuevos ingresos, que no conocen los edificios donde trabajan, o sea, de las oficinas, no conocen presencialmente a ninguna persona con la que trabajan. Entonces, es un reto muy importante donde la palabra guardián, creo que lo dice de manera muy clara, ¿no? Y la tercera es ser el driver, ¿no? O sea, ese tema de acción. Entonces, creemos que el director de recursos humanos tiene que realmente mantener este tema de salud organizacional y con un componente financiero bastante relevante, poner al humano al centro, pero también, por otro lado, digamos, balancear el tema de salud financiera de la organización con las necesidades de los empleados. Entonces, es un gran reto. Creo que el liderazgo es algo fundamental para cómo se van a manejar estas políticas y el liderazgo va a ser lo que realmente pueda, digamos, darle el cauce y tomar esta coyuntura que estamos viviendo para no nada más reinventarnos, sino también poder, digamos, aprovechar este contexto para poder transformar la forma en la que hacemos las cosas, ¿no? Se agradece esta capacidad tan ágil de sintetizarlo. Gracias, Carolina. De verdad, 3 acciones fundamentales, pero me voy a regresar un poquitito. Hace poco más de 10 años ya se estaba diciendo, líder de recursos humanos, CHRO, director de people, vas a tener que entrarle a la parte de la estrategia, vas a tener que sumarte a la estrategia y ya están acá, ¿no? Rol estratégico, ya se les venía advirtiendo, si no se han subido, se tienen que subir y tienen que subirse a los comités, ¿no? Creo que es importante aclarar esto. Y las 3 fuertes cargas que hoy recibe recursos humanos que deberá atender como un reto, convertirse en un asesor, un guardián de la cultura y un driver, que es el que acciona y mantiene las acciones de la cultura y del bienestar de los colaboradores. Me parece que eso es lo que engloba tu participación y me parece que da fuerza a la figura del representante de recursos humanos en estas nuevas normalidades, Carolina. Muchas gracias por este excelente aporte. Y llegamos, pues ya, rapidísimo. O sea, también es otro de los cambios que creo que ha tenido esta nueva normalidad, el tiempo, la percepción como que se va más ágil todo. Y aquí estamos ya al final de este extraordinario panel. Vamos a cerrar con la parte de los consejos y bueno, dejo un poco abierto el micrófono a los 3 para que de manera libre puedan compartirnos alguna recomendación que puedan darle a las compañías que están adaptándose todavía a esta nueva normalidad, porque evidentemente algunas necesitan todavía afinar algunos puntos y que están buscando justamente ser, ¿no? Y demostrar ser un gran lugar para trabajar. Entonces, dejo micrófono abierto. Recomendación de cierre desde la experiencia que tienen ustedes. Bien, Marta. Bueno, sí, me animo. A ver, resumiría en
en la mirada integral, ¿no? En poner la salud física y emocional de nuestra gente por delante, digamos, en un espacio protagónico y de atención, la empatía, la escucha y abrirse a nuevas posibilidades y co-crearlas muchas veces junto con nuestra gente, la flexibilidad, la resiliencia, y yo creo que identificar estos espacios para seguir fortaleciendo y transmitiendo su cultura. Hay organizaciones que han, digamos, algunas que han crecido en la pandemia y que tienen que buscar conectar a gente que, como lo decía Carolina, ni siquiera conoce, ¿no?, en el día a día a sus compañeros de trabajo, la oficina, etcétera. Y el espacio presencial es un espacio que hasta ahora había sido importante en esta transmisión de cultura, ¿no? Entonces creo que la cultura pueda realmente seguirse propagando es realmente importante, y atrevernos a innovar, ¿no? Cerraría un poco como las recomendaciones en dos cosas. Uno, basar nuestras estrategias en la flexibilidad, ¿no?, en la opcionalidad, en poder ofrecer opciones a nuestra gente, y en el equilibrio. Te diría que eso es uno para mí de la línea un poco que estamos siguiendo, de hecho, y que creo que es fundamental en las diferentes adecuaciones que hagamos. Y lo segundo, para cerrar, es nuestra gente no va a regresar a ser la misma. Nuestra gente cambió en la pandemia, ¿no? Cambiaron hábitos, cambiaron dinámicas, cambiaron preferencias, cambiaron. No vamos a regresar después de la nueva normalidad a ser los mismos, y creo que hay que ir preparando el terreno para recibir a un equipo que no es el mismo, que ya cambió, ¿no? Entonces, nada, serían como las dos cosas para cerrar un poco las recomendaciones. Magnífico, Dimar. Me parece que el tema del reclutamiento, la parte de la selección, la contratación, la bienvenida de los colaboradores en esta nueva normalidad daría para un panel completo, el reto de cómo integrar a la gente que llegó en medio de lo remoto, ¿no? Una verdadera destreza para subirlos a la cultura. Gracias, Dimar. Me aviento yo. Después dejamos a Miguel al cierre. Eso. Vale. Yo creo que muy alineada con lo que se ha platicado. Yo creo que uno es, bueno, el tema de salud, y yo creo, el otro día estaba escuchando un panel que tuvimos a nivel global con nuestro CEO, y el tema de salud mental, creo que es algo que todavía no se está, digamos, dimensionando, pero es algo que creo que hay que realmente cuidar, y sobre todo el tema de los top talent, ¿no? Porque generalmente lo que pasa es que a la gente más, pues, más valiosa que tenemos le damos más trabajo, ¿no? Y entonces en esta pandemia también hay que cuidar mucho el tema del burnout, digo, el tema de back to back, el tema de realmente ni siquiera hay una hora para comer, ¿no? Ni siquiera, entonces algunas organizaciones están poniendo a decir, oye, ¿sabes qué? No puedes poner una junta antes de las 7 de la mañana o acabamos esta hora. Yo te puedo mandar un mail, pero de hecho hay gente que ya pone abajo, te lo estoy mandando porque funciona para mí la hora, no espero que tú lo respondas, ¿no? Entonces el tema de salud mental creo que es fundamental, y el tema de cuidar a los top talent. También el otro tema que es importantísimo es que a la gente nunca se le va a olvidar cómo la tratamos en estos momentos, nunca. Seguramente vamos a tener que tomar decisiones difíciles porque no sabemos cuándo va a acabar este tema, y pues al final del día, Mercado Libre, Uber y también EY y Great Place to Work, al final, digo, hay decisiones que se tienen que tomar, los líderes las tendrán que tomar, pero nunca se olvida cómo se trata a la gente. Y no sé si ustedes vieron la carta que escribió el CEO de Airbnb, cuando tuvo que despedir a 25% de la población de gente que él había contratado. Si tú la lees, digo, yo no trabajo, Airbnb lo he usado como cliente, pero cuando uno lee esa carta, está escrita con el corazón, ¿no? Entonces, es una decisión. Lo que sí, obviamente tenemos que tomar decisiones difíciles, pero ahorita vivimos con nuestra familia, como lo decía Miguel, ahorita todo se vino al mismo espacio. Entonces, creo que ese tema de cómo tratamos a la gente, cómo los hacemos sentir, ya nada más, ya trasciende, ya tenemos a los futuros clientes de nuestras empresas, a los futuros candidatos, etcétera. Y la última es, yo creo que para fomentar, tenemos que fomentar la seguridad psicológica, es decir, que la gente pueda decir lo que quiere, lo que piensa, o sea, que no haya qué van a pensar de mí, oye, etcétera, ¿no? Ese tema de seguridad psicológica creo que también va a cobrar un poco de,
de auge y junto con la vulnerabilidad, ¿no? Desde los líderes, de, oigan, nadie tiene la respuesta, porque si la tuvieran, ya no estaríamos en la pandemia, ¿no? Entonces, decir, oigan, ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo podemos resolver esto? Esa vulnerabilidad de los líderes. Pero por otro lado, dar seguridad psicológica, creo que eso podría ser algo que cambie para bien, como decía Deima, el tema de la cultura. O sea, vamos a regresar mejor a los lugares de trabajo versus este, en un contexto complicado, ¿no? Y así, dejamos a Miguel. Totalmente de acuerdo y fíjate, seguridad psicológica, poder decir lo que se siente, lo que se piensa en el momento, se tiene que construir con la confianza de un gran lugar para trabajar, ¿no? Evidentemente, tener esta cultura ya permeada. Miguel, cierras con broche de oro este bloque de participación con tus recomendaciones, por favor. Me encantó lo que dijo Carolina y creo que va a ser una de mis recomendaciones el tema de ponerle amor al lugar de trabajo, ¿no? Creo que escuchar con el corazón a tus empleados, escuchar a la organización, creo que esto ha puesto de cabeza muchísimas cosas. Entonces, efectivamente, ¿no? El tema de cómo salgas de esta, ¿no? Va a marcar mucho pues los siguientes pasos, ¿no? La siguiente década, los siguientes 5 años, ¿no? Entonces, creo que a veces también se trata de atreverse a ver a tus empleados como tu gran soporte, ¿no? Ha habido muchos ejemplos en la historia de cuando hay crisis, la mejor respuesta es comunicarlo a los empleados y entre todos co-crear una solución, ¿no? Entonces, a veces queremos los directivos o líderes siempre tener la respuesta, pero a veces la respuesta está entre todos, ¿no? Entonces, mi consejo ahí es, pues, no, perderle el miedo a preguntar, ¿no? O sea, no hay nada mejor que tener la certeza de cómo se están sintiendo, qué están pensando. Entonces, vamos, he trabajado en organizaciones globales que doy por hecho que tienen un engagement survey, ¿no? Una encuesta de compromiso. Pero también hay una fuerza bien importante que es la pequeña y mediana empresa, ¿no? Entonces, si por algún momento nos están escuchando personas de esa fuerza económica importantísima, pregunta, ¿no? Asesórate y asiste a estos foros donde te podemos ayudar con una o dos ideas para que puedas, porque necesitamos entre todos salir de esta, ¿no? Entonces, preguntar y a hacer una o dos acciones que te ayuden de aquí a que esto termine. Claro, y justamente para lograr esta comunicación de 2 días, ¿no? Donde se escucha, se conversa, se dialoga, pero también se percibe, se siente, hay que construir esa confianza entre el líder y el colaborador para que sea auténtico, ¿no? En ambas vías. Entonces, me parece excelente, Miguel, este par de recomendaciones que nos dejas y que creo que van a dejar en claro que aunque esto ya haya terminado en algún momento dentro de los próximos años, en 5 o 10, veremos los verdaderos efectos que tendrá para todos nosotros. Entonces, excelente participación. Muchas gracias. Gracias a los tres. Me parece que fue un diálogo bastante consistente, claro, y sobre todo conciso. Y llegamos a la parte final con 15 minutos para pasar las preguntas que la audiencia pues, está formulando. Muchísimas preguntas. Vamos a tratar de abordar la mayoría de ellas, aunque el tiempo juega un poquito a nuestro contra. Y alguna estará quizá dirigida, otras quizá vayan de manera general hacia los tres. Pueden tomar palabra quien desee responder, así que siéntanse con esa libertad. La primera pregunta que tenemos por acá, ¿cómo motivas a las personas a que participen en las actividades de bienestar que ellos mismos solicitaron? Me parece extraordinario, porque sí, a veces se crea el programa, está ahí activo, pero resulta que casi nadie lo utiliza. ¿Qué nos cuentan? ¿Cómo motivar a la gente a que... Yo puedo... Tengo una... Me viene algo muy, muy, muy reciente, ¿no? Algo que nos funcionó mucho en Uber es precisamente entender que no todo el mundo va a poder participar y menos en la cantidad de diversidad que existe en la fuerza laboral. Digo, imagínate, solo en Latinoamérica como 3,000 personas y querer llegarle a todos, pues es complicado. Entonces, precisamente lo que hicimos fue apegarnos mucho a la parte de estos grupos de los mismos empleados, de grupos específicos, ¿no? Como Uber Parents, ¿no? Como Uber Women, ¿no? O sea, todos estos grupos de representación de los empleados. Y entonces ellos tienen estrategias muchísimo más identificadas, ¿no?
Es decir, por ejemplo, yo que estoy en el grupo de padres de Uber, lo que hay es invitaciones a cosas donde yo puedo asistir con mi familia, ¿no? De repente hay un cuentacuentos, que hay un cuentacuentos que probablemente a la hora de comer, a mí me hace la mañana, ¿no? Pero de repente, pues, a las mujeres de Uber, pues hay foros como estos, ¿no? Con mujeres líderes que les ayudan a hacer el tema de resiliencia, ¿no? Entonces, estos grupos de los mismos empleados que se han formado, tenemos como unos 7 grupos en todo el mundo, hacen invitaciones mucho más específicas, aterrizadas a necesidades, como te decía, de la diversidad que existe en la fuerza laboral, para que lo que ellos te invitan te funcione. Y los resultados han sido que el porcentaje de asistencia es muy alto, ¿no? Antes, cuando hacías la invitación, ¿no? Pues te iba muy poquito, pero ahora, como es mucho más enfocada a estos grupos de interés, pues apoya muchísimo. Entonces, el consejo es segmenta. En nuestro caso, y ahí complemento muy rápido con Miguel, lo que hemos hecho es, como tenemos los bots, los asistentes virtuales, más o menos tenemos como bien mapeadas las necesidades. También nos ayuda que nuestra forma de, o nuestra plataforma de comunicación interna es Workplace, es el Facebook corporativo, y lo que hacemos es que las sesiones quedan disponibilizadas. También un poco como para la opción de, no lo quiero ver a las 7 o a las 8 de la mañana, porque además tenemos diferentes usos horarios, pero sé que está allí, y al final del día, al día siguiente, el fin de semana, o cuando a mí me resulte, la puedo ver. Entonces quedan disponibilizadas todas las sesiones. Creo que una alternativa, obviamente, sé que por ahí a lo mejor esta no es la plataforma de comunicación más generalizada, pero en esta segmentación de la que habla Miguel, a lo mejor dejar las sesiones grabadas en algún repositorio donde las personas puedan verlo en el horario por ahí que mejor les resulte. Creo que es una buena alternativa. Segmentando o no segmentando, no importa, pero la disponibilidad, y repito, vuelvo a lo anterior, la posibilidad de que puedan, de que tengan opciones, ¿no? De verlo en diferentes horarios, por ejemplo. Creo que puede ayudar. Carolina, ¿que te gustaría aportar alguna adicional a esta primera pregunta? No, creo que ya Miguel y Deymar lo contestaron clarísimo. Segmentar y grabarlo para que la gente pueda entrar cuando quiera. Así es. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a los tres. Tenemos otra pregunta interesante. Creo que es interesante en el sentido de que se ha vuelto una inquietud y después quizás se convierta hasta en una cuestión de sujeta a regulación. La pregunta es, ¿están dando algún apoyo económico a sus colaboradores para gastos del hogar, como agua, luz, internet, para quienes realizan obviamente el trabajo remoto, ¿no? Ya no es home office, sino bien ahora es el trabajo remoto. ¿Qué nos cuentan al respecto? Si quieres, por ahí arranco. Ah, dale, Caro, adelante. No, bueno, yo muy breve. Nosotros lo que hemos estado haciendo es un poco con base en la necesidad, ¿no? O sea, no es a todos, sino básicamente es con base en la necesidad, porque también creo que eso también nos hace muy solidarios, ¿no? En lo que sale la reforma de teletrabajo, creo que es importante también que todo mundo sepa que a la gente que lo necesita se le apoya y, por ejemplo, con el tema de, sabemos que es una realidad que hay gente que trabaja en la mesa de la cocina y llega la mamá y comper porque voy a poner la mesa. Entonces, tenemos que ser muy, muy conscientes y empáticos. Entonces, nuestra filosofía es, hacemos ese tipo de ayuda porque claramente si no tienes internet, pues no hay forma de trabajar. Nosotros, toda la gente de la firma tiene laptops, entonces, eso fue muy sencillo porque no hubo tanto cambio de un día a otro. El 13, yo me fui de la oficina y hoy sigo acá, entonces no ha habido ningún cambio radical, pero sí es un, por ejemplo, el tema, más que el agua, el agua o la luz, es el tema de, por ejemplo, la conexión a internet que necesita cierto banda ancha para poder correr algunos programas o tener, por ejemplo, un foro como este, etcétera. Entonces, creo que la filosofía de la firma ha sido más bien por base en segmentar, como decía Miguel, en atender las necesidades de la gente que realmente lo necesita. Gracias, Carolina. Dimar. No, un poco lo que iba a compartir era que nosotros no estamos dando el apoyo económico para este tipo de servicios, es la realidad. Sí, damos un apoyo para adecuación de un espacio de trabajo
mucho más cómodo, ¿no? Dimos un subsidio bastante interesante para que las personas, el lugar que hayan tenido, traten de tenerlo, que hayan seleccionado dentro de su casa, traten de tener una mesa, una silla ergonómica, por ahí un monitor, ¿no? Eso sí, sí acompañamos ese proceso, porque con estas pulsaciones que íbamos metiendo, y cuando le preguntábamos, bueno, tu mayor desafío era la dinámica dentro de casa, ¿no? Los espacios compartidos, un poco la comodidad, entonces notamos que era un lugar donde podíamos entrar a marcar una diferencia. Pues complementando, bueno, sí dimos un apoyo económico precisamente porque había una necesidad, ¿no? Tú no estabas acostumbrado a esto. Otra cosa que me parece bien interesante es cómo hacemos el mejor uso de los recursos que tenemos ya disponibles. Entonces, si necesitabas el escritorio, la silla y el monitor, pues lo puedes llevar a tu casa, ¿no? Porque efectivamente nadie sabe lo que tiene hasta que no lo tiene, ¿no? Entonces, uno se dio cuenta cuando empezaban los dolores de espalda lo hermosa que era su silla, ¿no? Entonces, pues eso, pusimos a disposición los recursos que estaban en la oficina sin utilizarse en los hogares de los empleados que así lo solicitaran. Y otra cosa bien interesante es que me llamó mucho la atención es generalmente, por ejemplo, el pago de bonos se hacía en marzo, ¿no? Entonces, algo que me pareció brillante porque hubo muchas cosas que pasaron, ¿no? Nadie es ajeno al impacto que esto tuvo en todas las organizaciones a nivel psicológico, mental, laboral. El hecho de que hayan adelantado, por ejemplo, el pago de bono a junio y que te lo hayan dividido en mensualidades y te vaya dando un ingreso que no esperaba ninguno de los empleados como una forma de recompensar la resiliencia que han tenido todos los empleados en los últimos meses, me pareció un gesto muy humano, ¿no? Entonces, es cómo podemos reconocer con un tema de recursos, de herramientas, económico, pero también de recompensa pues económica, ¿no? También. Sí, una combinación de todo ello. Pues nos quedan unos minutos para la última pregunta. Esta va dirigida directamente para Carolina González. La pregunta viene en lo siguiente. ¿Cómo llevan a cabo las dinámicas de mindfulness vía remota y qué respuestas positivas han obtenido por parte de los miembros de la organización? Nos preguntan si esta práctica ha tenido efectos en el rendimiento y la satisfacción laboral, la reducción del estrés, y si de alguna forma han logrado ya medir algunos efectos en algunos miembros de la organización, o si todavía están en vías de revisar estos resultados. ¿Qué nos puedes comentar, Carolina? Bueno, ahí? Nosotros a nivel global tenemos un Chief Mindfulness Officer. Y si ven, su perfil es interesantísimo porque es una persona que viene de la... No sé si es el Navy o el US Army, y después se fue al tema de cyber. Digamos, trabajó en Asia. O sea, es una persona muy preparada. Estudió en universidades de mucho prestigio en Estados Unidos y ahorita es el Chief Mindfulness Officer. Entonces, creo que eso les da uno, la importancia que le ponemos al tema, ¿no? Y dos, creo que también hace que el tema no se vea tan soft, ¿no? Porque es una persona con, o sea, cuando lo escuchas hablar. Entonces, lo que hacemos nosotros es, lo hacemos a través de, es opcional, ¿eh? Aquí el tema es que sea opcional, ¿no? No es a fuerza. Entonces, la gente tiene la opción de poner y entrar en una sesión. Puedes estar con tu familia incluso, y es un tema de un hábito. Y lo que estamos tratando de hacer sin el tema de mindfulness es, por ejemplo, enfocarnos en las juntas. O sea, poner la cámara, porque en la cámara es más difícil andar haciendo con el celular. Entonces, estar presente, y eso también lo hemos estado haciendo, y sí ha dado resultados muy, muy positivos de conexión, ¿no? Porque luego lo te das cuenta cuando la gente está presente y cuando la gente no está presente. Y entonces, tenemos por un lado el tema de meditación, etcétera, que sí está hecho con gente muy, muy preparada, y lo hacemos virtual. Y por otro lado, tenemos un tema de, en las juntas, estar enfocados en, o sea, si mejor pídeme 5 minutos, vas y vienes, a estar haciendo 2 o 3 cosas a la vez, y se ha dado muchos resultados positivos, pues, para el equipo, para la gente, etcétera. Pues creo que la pregunta queda bastante clara con esta, pues, forma de designar a alguien específicamente para atender
este enfoque, ¿no? En los colaboradores y llevarlo no nada más al esquema de lo que refiere al bienestar del colaborador, sino también en el esquema del trabajo en una atención plena y constante en lo que se está haciendo. Entonces, me parece que genera una muy buena respuesta. Muchas gracias, Carolina. Y pues llegamos al final, prácticamente cerramos a tiempo. Quiero darle las gracias a Dimar, a Carolina, a Miguel y a todo el equipo de Runa por habernos habilitado este espacio virtual para dialogar acerca de cómo ser un gran lugar de trabajo en la nueva normalidad. Seguramente habrán todavía muchas más preguntas, así que, y respuestas que dar, así que se espera que tengamos más conversaciones de este nivel con expertos como ustedes. Gracias de antemano y pues nos vemos pronto. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias por la invitación. Adiós. Mucho gusto. Igualmente. Buenas tardes.